día martes, salimos a la esquina de ahí de pasar al taxibús, subimos al taxibús, y ahora yo no me preocupé por dónde ir. Llegamos a Franquico, San Diego, y bajamos ahí. San Diego para mí era una calle nueva porque yo no conocía a San Diego, yo conocía a Arturo Prado. Lo bajamos ahí, lo fuimos a la Plaza de Manos Mate y lo sentamos ahí. Estuvimos un rato ahí conversando, y seguía. Sacó el Nuevo Testamento. Sacó una hojita que había ahí en el centro. Dice, hoy día corresponde a Arturo Prado con placer. Pero es temprano todavía. Volvió a encontrarlo, ¿no? Me dijo, ya, van a ser las 7 de estar allá. Nos levantamos de ahí y salimos por un pasaje así que se llama Bío Bío. Llegamos a la esquina y giramos hacia el sur. Llegamos a la esquina de Arturo Prat con placer, como fuera esa esquina, y hay cuatro varones ahí con las manitos por detrás. Seguro que estaban pidiendo la bendición. Bueno, llegamos ahí, llegó el primer gami, saluda al primer hermano, más tarde hermano, más tarde hermano, más tarde hermano. Cuando saludó el cuarto, yo estaba llegando ahí al grupo. Enseguida hace así con la mano y dice, un obrero para la viña del Señor. ¿Sabe que cayeron 3.000 watts sobre mi cabecita y pasaron haciendo una barrida hacia abajo? Según yo, no me quedaba una pieza de ropa encima en mi cuerpo. Inmediato ese golpe de 3.000 watts era el bautismo del Espíritu Santo en mi ser. Y la tierna voz del Salvador a mí me habló conmovida en el mismo instante. Porque esos hermanos que estaban ahí empezaron a cantar ese himno. Primera vez que yo escuchaba la tierna voz del Salvador. Y esa tierna voz del Salvador me decía que el médico de amor da a los muertos vida. Y en ese mismo instante yo fui pasado de muerte a vida porque llegué hasta ahí muerto en delitos y pecados. Y me dice la tierna voz de mi Salvador que mis culpas han sido borradas. Que su voz hoy te lo pregona. Recibe sí su bendición y goza la corona. Y me aferro a ese mensaje como un poste de alumbrado público y fui transformado instantáneamente. Ahora, si estos hermanos que iban a ese punto de obligación no lo hubieran hecho, ¿habría alcanzado misericordia de Dios? Sería todavía un frío perdido. Y de ahí hasta hoy han transcurrido 42 años, 9 meses cumplidos. Y a mí me parece que el Señor me salvó la semana pasada, ¿no? Yo hasta hoy, para la gloria del Señor, no sé de decaimiento ni de saliendo. No sé lo que se hace. Ni espero saberlo hasta que llegue la gloria eterna.